víspera de Navidad está tranquila porque Yogi y Bubo duermen una temporada. Y mientras ellos duermen, sus amigos todos juntos llegan al hotel. Comenzando así la alegría, es tiempo de fiesta, las sonrisas están aquí. Hay júbilo, música, brindis por la paz. Pero Campanella, el administrador, está muy triste. Anuncia que la señora Throckmorton va a vender el hotel. Lo vende porque una misteriosa peste ataca a cualquier hueste que llega al hotel. Pero Campanella ha dicho a todo el equipo que si nada sale mal, no tendrá por qué venderse el local. El grupo contento comenzó una canción. Tocaron el tambor, lo golpearon con furor. Pero había una cueva abajo de donde ellos cantaban. Y en ella estaban Yogi y Bubu, que muy pronto despertaron. Y así comienza la historia de cómo el oso Yogi pasó su primera Navidad fuera de su hogar. ¿Permanecerá despierto? ¿No deberá irse a dormir? Yogi despierto es un problema, ¿cierto? Pero ya que este hotel está en problemas, tal vez nuestro amigo el oso lo saque pronto del pozo. La diversión seguirá en un momento. ¡Pronto! ¡Pronto! ¡Oh! ¿Dónde están esos holgazanes?